En una asamblea nacional celebrada el día 15 y 16 de septiembre del año de 1939, es como nace esta institución, cuyas normas y principios su fundador Manuel Gómez Morín le llamó un cúmulo de verdades desnudas. Sean ustedes bienvenidos a la conmemoración del 74 aniversario de la fundación del Partido Acción Nacional, que celebramos también aquí en el municipio de Delicias, en esta plaza que lleva el nombre de nuestro fundador Manuel Gómez Morín. Vamos a escuchar con respeto y con atención el himno nacional. La lucha que emprendiera la mujer desde los años 40, que se intensificara en los años 50, hasta lograr que la ley mexicana otorgara el voto para la mujer, permitió que el Partido Acción Nacional también, más adelante, integrara en sus cuadros, en sus filas, la actividad firme, decidida y por convicción de la mujer. De promoción política de la mujer nos acompaña Maru Campos. Gracias, Maru, por acompañarnos. Montes, perdón. Nos acompaña también el secretario del Comité Directivo Municipal, el licenciado Alejandro Calderón Cázares. Gracias. La anfitriona de esta mañana, contador público Susana Román Sáenz, presidente del Comité Directivo Municipal. Nos acompaña también el síndico electo aquí en este municipio, nuestro amigo Raúl Botello Torres. Así también nos acompaña el alcalde electo, contador público Jaime Beltrán del Río, Beltrán del Río. Agradecemos la presencia, que nos distinga con su presencia, al ingeniero Mario Mata Carrasco, presidente municipal de Delicias. Cedo el micrófono a la presidenta del Comité Directivo Municipal del partido aquí en Delicias, contador público Susana Román Sáenz. Buen día. Buen día. Agradezco la presencia de todos ustedes, al igual que a nuestros invitados especiales. Hoy nos reunimos nuevamente para celebrar un año más de vida de nuestro partido, conmemorando el 74 aniversario de su fundación, siendo el partido con más antigüedad, con más principios y con más historia. Y como todo en la vida, hemos pasado por momentos de alegría y otros no tan gratos, como fue el caso de haber perdido los municipios que fueron insignes para nuestro partido Acción Nacional, como fue Camargo y el municipio
de Jiménez. Sin embargo, no fue el caso para nuestro querido Delicias, que afortunadamente y gracias al trabajo de todos ustedes, de todos los panistas, refrendamos tanto la presidencia como la sindicatura y la diputación. Este ha sido un año muy importante para el Partido Acción Nacional, un año en el que hicimos un alto en el camino para hacer una revisión interna, tanto de nuestros militantes como de nuestros estatutos, por lo que se llevó a cabo un refrendo con la intención de conocer cuántos y quiénes somos los que de verdad nos interesa seguir luchando por la continuidad de nuestro partido. Se realizaron mesas de trabajo para hacer una modificación de los estatutos, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, teniendo como resultado nuevos derechos y obligaciones, tales como la descentralización de la elección de los dirigentes nacionales como estatales, dándonos la oportunidad a todos los militantes de Acción Nacional de elegir a nuestros dirigentes. Desaparece también la figura de miembro adherente y nos compromete a cumplir con nuestro refrendo anualmente mediante la participación en las diversas actividades del partido. Es por esto y por otros cambios que podemos asegurar que el partido se encuentra ya preparado para recuperar el terreno perdido y dispuesto a seguir siendo la mejor opción que tiene México para crecer y recuperar el retroceso al que estamos actualmente sometidos con el regreso del PRI. El PAN nos necesita. Es por ello que los invito a fortalecer el partido y sobre todo ahora que estamos a unos cuantos días de renovar la dirigencia del comité aquí en Delicias. Aprovecho la ocasión para informarles que ya está en estrados la convocatoria para las personas que les interese contender por la presidencia del partido. De igual forma, ya empezó también el registro para todos los activos, todos los miembros activos del partido, para la asamblea anual, que será el día 13 de octubre en el Rotario. El registro va a iniciar a las 8 de la mañana. Los esperamos. Gracias y bienvenidos.